Estamos en Stuart Causeway, esto es en la costa este, okay, de un poquitico más abajo aquí de Fort Pierce. He tenido que viajar, por supuesto, casi 200 millas desde la bahía de Tampa o cerca de la bahía de Tampa hasta la costa este. Y vamos a intentar pescar algo para ustedes. Mientras tanto, así luce donde vamos a coger carnada. Tengo mi balde con mi atarraya y así va luciendo donde vamos a coger carnada. Por allá vamos a pescar. Y hay mojarra, amigos. Bueno, amigos, pues así luce donde vamos a pescar. Voy a tirar con las tres cañas grandes. Ahí están. Por supuesto, con las mojarritas. También he traído dos cañas más. Una con señuelo, con un pollito. Y otra para tirarla sin plomo aquí en la orilla para los robalos y eso. Vamos a preparar a ver qué pasa. Uno, amigos. Miren cómo están, amigos. ¡Wow!
Miren eso, Jack, amigos. Wow, qué hermosura es. Quiere ir para arriba del muro de nuevo. Al tío amigo se lo llevó. Herido. Beautiful. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Miren qué hermosura de gallego. Miren qué ejemplar, amigos. Ahí está. Súper bueno. Ahí está, amigos. El viaje valió la pena. Claro, ustedes. Thank you.
Bueno, amigos, al parecer es otro yak grande. Pues ahí está, amigos, otro más. Okay. Ni modo, sigamos probando a ver qué tal. Pues así va el cooler, amigos. Ahí está, amigos, una mantarraya. Aquí tenemos lo que hemos agarrado hoy. Fueron tres yak grandes y dos mantarrayas. También el que se me fue también en la mañana debió haber estado así como de este tamaño, igual de grande. Al día siguiente. Este es el tamañito que estamos buscando hoy, amigos. Algunas sardinitas de ese tamaño. Ahí está. Sí, amigos.
Ahora sí, vamos a ver si podemos lograr algunas vivas ahí. Pues aquí estamos en Stuart Castaway, un día más, y vamos a ver qué podemos pescar para ustedes. Hoy vamos a estar pescando pues con tres cañas al vivo, igual que siempre o casi siempre. Estamos pescando hoy con sardinas porque no encontré mucha mojarra aquí hoy, y vamos a estar probando también con estos pollitos por si sale algún gallego grande o algún jurel grande como el otro día, que se acerca mucho aquí a la orilla intentando comer carnada, pues los vamos a estar esperando. Primera captura, amigos, un ladyfish. Amigos, ya salió el primer chiquito ahí. Vamos a ver qué pasa.
otro Lady Fish, amigos. Miren, amigos, una cojinúa muy buena. Ahí está. Amigos, qué parquito más chulo ese, pero está fuera de medida, así que hay que soltarlo. Esto, amigos, pues este tenía un ladyfish enganchado y al parecer una barracuda lo cogió. Thank you so much, man. Okay. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Lamentablemente el cielo se ha puesto ya bien feo, viene tremenda lluvia, así que nada, los quiero, amigos. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse.